¿Te expresó algunas dudas sobre la medición de la pobreza hace Absolutamente. poco? Sí, yo las tengo. Creo que está mal medida la pobreza, pero tampoco ¿Cree que hay quise. menos? Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, si nosotros tenemos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro gobierno. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos. En los sectores bajos el consumo también es alto. Hay algo que no me está cerrando. Como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad cuando el encuestador pregunta. Porque si el encuestador le pregunta a una persona que tiene una familia, ¿qué ingreso tiene? Y dice, tengo un plan. De ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo que se lo quiten. Entonces, si además del plan tiene una changa, la niega. Si además del plan tiene un trabajo en negro, lo niega. Si además del plan que tiene, su mujer cobra la UH y la tarjeta alimentar, lo niega, porque tiene miedo que se lo saquen. Entonces, el cálculo empieza a ser muy impreciso. Lo hablé muchas veces con Marco Labaña. Y él alguna razón da a lo que digo, porque nosotros medimos la pobreza solamente por una encuesta. Por una encuesta. En un tiempo en las encuestas además han demostrado su falibilidad, ¿no?